El email marketing es una herramienta muy utilizada durante muchísimos años por todas las empresas. Quizás dentro del sector industrial es la herramienta que menos hemos explotado. Hoy te vamos a explicar cómo utilizar la herramienta de email marketing para tu negocio B2B. Soy Ferran Burrien, director de la agencia de inbound marketing NothingAd. La historia del email marketing empieza casi con la irrupción de Internet. Existían diferentes canales y uno de ellos era el email marketing. Antiguamente comprábamos bases de datos y con estas bases de datos intentábamos explotarla sacando información relevante de potenciales clientes. Dado que estamos recibiendo millones de emails diarios, hemos inventado la palabra spam. Y gracias a inventarnos la palabra spam como aquel tipo de contenidos irrelevante para nosotros, hemos ido sofisticando la estrategia de email marketing. Y ahora lo que queremos hacer y lo que pretendemos hacer es mandar la información precisa en el momento preciso y al usuario preciso. Vamos a explicarte cómo implementar una estrategia de email marketing para tu empresa industrial. Lo primero que tenemos que hacer es captar esa base de datos. Y existen diferentes entornos desde donde podemos captar esos leads. Posicionamiento orgánico, campañas de LinkedIn, por ejemplo, campañas de Google Ads, pero no nos olvidemos también que existen las ferias, existen los encuentros de trabajo donde también podemos captar emails. Una vez tengamos estos emails captados, lo que vamos a hacer es trabajar listas, porque estoy convencido que no a todos los clientes, no a todos los emails que tenemos en nuestra base de datos, esos leads, tienen interés por todos y cada uno de nuestros productos. Como hemos dicho, lo que tenemos que hacer es segmentar esa base de datos en listas para mandarles, como decíamos antes, información precisa y en el momento preciso. Para ello vamos a tener que trabajar también automatizaciones. En el momento en que un usuario nos pida información de un producto o servicio en concreto, va a recibir email solo de ese producto o de ese servicio en concreto. De esta forma, lo que estamos consiguiendo es cualificar ese lead, porque no le estamos mandando todo nuestro portfolio de productos o servicios, sino sola y exclusivamente aquella información de aquel producto o servicio por el cual ha mostrado interés. La segmentación, por lo tanto, es clave en nuestra estrategia de email marketing. Tenemos que crear perfiles que podemos crear a través de datos sociodemográficos. Por ejemplo, mandar información a los usuarios de una comunidad, de una provincia en concreto. Podemos crear listas por segmentos de mercado. Podemos crear, por lo tanto, segmentos por todos aquellos datos que tengamos o que hayamos recogido dentro de nuestro CRM. De nuevo, es muy importante saber por qué quiero segmentar y, lo más importante, qué es lo que le voy a enviar o cómo me voy a comunicar con cada uno de estos segmentos. Es importante saber que un mismo lead, un mismo usuario, puede estar en diferentes segmentos, pero también es muy importante comentar que no tenemos que enviar la misma información a los diferentes segmentos, porque si corremos el riesgo de que un mismo usuario reciba la misma información tres veces seguidas. Por lo tanto, segmenta bien y estructura bien tu estrategia de envíos. Esta segmentación te va a permitir conocer muy bien qué tipo de contenidos voy a generar y voy a enviar a cada una de estas listas. Cada una de estas listas muestra interés por diferentes productos o servicios. Por lo tanto, como estamos diciendo, no podemos enviar un email genérico para toda nuestra base de datos y que sean ellos los que accedan a la parte de información que les interese. Somos nosotros los que tenemos que crear diferentes emails, diferentes contenidos para mandar a cada una de estas listas la información precisa. Una herramienta de email marketing que sea buena también va a incorporar un elemento de marketing. ¿Y esto qué significa? Que esta herramienta de email marketing va a permitir crear secuencias, va a permitir crear diferentes workflows para ir alimentando a la base de datos. Pongamos un ejemplo: cuando un usuario nos ha pedido información sobre un producto, lo que vamos a tener que hacer es mandar información que le ayude a entender que ese producto puede resolver la necesidad que tiene. Por lo tanto, tenemos que educarlo. No solamente le vamos a mandar la información del producto porque nos la ha solicitado, sino que le vamos a mandar más información sobre las ventajas de trabajar con ese producto, casos de éxito de otras empresas que hayan encontrado o se hayan encontrado con el mismo problema o que hayan transitado por los mismos problemas por los que esta empresa ha transitado. Y de esta forma, con estas automatizaciones,
la herramienta va a mandar emails y vamos a ver cómo va respondiendo este usuario. A medida que vaya abriendo emails, vamos a ir detectando esta actividad y los equipos comerciales, en el momento de contactar con ese usuario, ya va a saber cuáles son sus puntos de dolor. Por lo tanto, la conversación, la venta, va a estar mucho más dirigida que si en cambio llamamos para presentar toda nuestra gama de servicios. Vamos a perder más tiempo, mientras que de la otra forma vamos a ir directamente al punto de dolor del potencial cliente. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos vídeos como estos que estamos convencidos que van a ser de tu utilidad. Y por último, en el campo del email marketing no está nada inventado, así que te recomendamos que vayas haciendo pruebas, que testees qué tipo de contenidos, qué tipo de asuntos, qué tipo de imágenes, qué tipo de botones, qué tipo de contenido, en definitiva, es el que mejor convierte. Tenemos que incrementar la tasa de apertura, tenemos que incrementar la tasa de clic y tenemos que reducir, y eso es muy importante, la tasa de suscripción. Trabaja bien la estrategia, trabaja bien los contenidos, pruébalos, testa, ve y ya vas a ver cómo los resultados van a llegar.